la información de hoy, autoridades llaman a no realizar llamadas de broma. Así estará el clima en Morelos este fin de semana. Y cárteles de México trafican fentanilo a través de redes sociales. Esto y más en Diario de Morelos Informa. Quédate con nosotros. Diario de Morelos Informa. Con Daniela Ocampo. Hola, muy buenas tardes. Me alegra que me acompañen una vez más en este noticiero, ya hoy viernes, fin de semana. Les saluda Daniela Ocampo y el día de hoy estaremos comentando lo más relevante ocurrido en la entidad. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios o dudas aquí abajo durante la emisión. O si lo prefieren más personalizado, lo pueden hacer vía WhatsApp al 777-788-8082 y nuestro equipo estará dando respuesta a la brevedad. Vamos a comenzar con la jornada de hoy, ya que la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Morelos, llamó a la ciudadanía a utilizar durante estas fechas de forma responsable las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089 para evitar el despliegue de corporaciones en vano. En el caso de atención de un siniestro por parte de los cuerpos de rescate, este tipo de acciones ponen en riesgo la salvaguarda de la población, sus bienes y entorno, por lo que es de suma importancia crear una conciencia y cultura del buen uso de los números de las diferentes corporaciones. El uso irresponsable puede derivar en un delito de acuerdo al reglamento interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, donde se impondrá de 3 meses a 2 años de prisión y una multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quienes de forma dolosa realice bromas, insultos o amenazas. Así que tiene la información, evitemos pues una multa por parte de las autoridades. Y continuando con más información, las concubinas recibirán pensión por viudez a partir de 2022. A partir del próximo año, las parejas sentimentales podrán cobrar la pensión por viudez sin importar si no existe un matrimonio de por medio, como actualmente lo mandata la Ley del Seguro Social. Se trata de una iniciativa que responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la justificación del proyecto que este miércoles fue turnado a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, se advierte que los supuestos anteriores contravienen la Constitución debido a que se condiciona el otorgamiento de la pensión a una causa ajena a la o el trabajador como lo es la muerte. Esta reforma, para derogar el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, ya tiene el consenso de todas las bancadas, por lo que se prevé que a principios del 2022 se apruebe en comisiones y a mediados de febrero en el Pleno de San Lázaro. Toda vez que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para corregir esa ley de 90 días naturales a partir del pasado 15 de noviembre. En más información, César Pérez, gerente de una terminal de autobuses en Cuernavaca, comentó que ha aumentado de un 15 a 20% más el flujo de viajeros en las terminales en comparación de los meses anteriores, pero increíblemente bajó el número de paseantes a comparación del año 2020. De acuerdo con el gerente de dicha terminal, los destinos más visitados son Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala y demás comunidades del estado de Guerrero. Además de aquí de Morelos, tienen salidas hacia el norte del país a unos 10 estados de la República. Así que si por alguna razón usted necesita viajar, puede hacerlo, pero respetando las medidas de sanidad en todo momento. Recordemos que la pandemia aún continúa. Y bueno, en más información, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación califica de histórico el pago a tiempo del aguinaldo al magisterio. El magisterio recibió en tiempo el pago de su aguinaldo 2021, informó la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19, Gabriela Bañón Estrada. La lideresa consideró histórico el hecho luego de que en los años recientes los profesores tuvieron que salir a las calles a reclamar esta y otras prestaciones. En tiempo y forma, el IEBEM hizo las transferencias correspondientes tanto a maestros en funciones, jubilados y homologados. Por lo mismo, la dirigente de la sección 19 del SNT agradeció la confianza que la base trabajadora tuvo en su organización sindical y las gestiones que llevó a cabo. También apeló para que el gremio se mantenga unido, porque solo así se logra una representación fuerte para que siga alcanzando los objetivos trazados y para defender lo que por derecho les corresponde.
La secretaria general reconoció al gobierno del estado y al director general del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, por dar cabal cumplimiento a los acuerdos. Hola, soy Salvador Valora y te invito a que te prepares un café y me acompañes en punto de las 8 de la mañana con las noticias más importantes para iniciar tu día a través de la 99.1 FM y del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar bien informado con Diario de Morelos. Diario de Morelos informa, líder en noticias. ¿Y qué pasó en Puente Dixla? Le comento que usuarios en redes sociales percibieron un movimiento la madrugada de este viernes, por lo que comenzaron a comentar en diferentes plataformas respecto a lo ocurrido. Muchos aseguraban que había sido una explosión, otros que había caído algo, lo cual provocó un fuerte estruendo. Unos más dijeron que sus ventanas habían vibrado muy fuerte, pero no fue sino hasta después de las 8 de la mañana que el Servicio Sismológico Nacional confirmó que se trató de un sismo de magnitud 3.9 localizado 5 kilómetros al noroeste de dicho municipio. ¿Alguno de ustedes que nos ve sintió el leve movimiento telúrico allá en Puente Dixla? Déjenos un comentario y bueno, vamos con más información ahora con Carla Bautista, que nos tiene lo más relevante en los municipios de la región oriente. En la zona oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. El Ayuntamiento de Cuautla invita a presenciar la caravana navideña que se llevará a cabo este viernes 17 de diciembre, donde podrán apreciar carros alegóricos iluminados, carros de colección, banda de viento, entre otros. Este magnoevento navideño dará inicio a las 6 de la tarde y partirá de la calle Miguel Negrete de la colonia Cuautlisco, recorriendo la avenida Insurgentes y finalizando en la histórica estación del ferrocarril interoceánico. Se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la primera generación de egresadas y egresados de las carreras de Ingeniero Arquitecto e Ingeniería en Robótica y Sistemas de Manufactura Industrial de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Al evento acudieron como invitados de honor Jaime Bermúdez Gutiérrez, presidente municipal de Yecapixtla, así como la síndico Paulina Villalba Cortés. El Ayuntamiento de Totolapan, en coordinación con los Servicios de Salud de Morelos, concluyeron con éxito la campaña de detección oportuna de cáncer de mama, en donde llevaron a cabo 143 mastografías en las instalaciones del Auditorio Municipal y la unidad móvil estuvo brindando servicio los días 13, 14 y 15 de diciembre. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, buen fin de semana. En la zona oriente. ASEAGUA informa que para el fin de semana del 17 al 19 de diciembre se prevé bajo potencial de lluvias, ambiente cálido a caluroso durante la tarde en gran parte del territorio morelense y bajas temperaturas al amanecer. El día de hoy está dominando cielo despejado, incrementando nubosidad a partir de la tarde, con baja probabilidad de lluvias y un ambiente cálido a caluroso con temperaturas máximas de 25 a 37 grados, refrescando por la madrugada y al amanecer, y con mínimas entre 10 y 15 grados, menores en zonas serranas, donde podrían esperarse heladas matutinas. Para mañana sábado se prevé tiempo relativamente estable, con cielo despejado sin descartar algunos nublados dispersos en la porción norte, aunque con baja probabilidad de lluvias. Durante este domingo, en la entidad persistirán condiciones atmosféricas relativamente estables, con cielo medio nublado pero bajo potencial de lluvias. El ambiente al atardecer será cálido, favorecido por temperaturas máximas en un rango de 25 a 36 grados, mientras que al amanecer las mínimas serán menores a 15 grados, permitiendo un ambiente matutino frío. Y bueno, ahora vamos con Osvaldo Velázquez, que nos tiene las recomendaciones para este fin de semana de películas. Fin de pelis. Ya es viernes de películas y la Navidad está muy cerca. Mi nombre es Osvaldo Velázquez y estas son las recomendaciones para tu fin de semana navideño. Nuestra primera recomendación es Operación Feliz Navidad, dirigida por Martin Wood. Esta cinta nos remonta a una isla militar en el Pacífico, donde Erika es enviada a reunir pruebas para que se demuestre que no se despilfarra el dinero. Ahí mismo conoce al capitán Andrew Jans, quien desde otra perspectiva le muestra un significado distinto de la Navidad. Este filme es una comedia romántica navideña que hará que veamos de una manera diferente el modo de celebración navideño.
Nuestra segunda recomendación es Klaus, cinta que fue nominada al Oscar por Mejor Película Animada. En este filme veremos a Jasper, el peor estudiante de la Academia Postal, y a quien envían a una isla gélida, donde los habitantes son muy conflictivos, apenas intercambian palabras y mucho menos cartas. Jasper está a punto de rendirse, hasta que encuentra a Klaus, un fabricante de juguetes que vivía aislado en una cabaña. Estos dos se hacen amigos y juntos comparten la misión de llevar la felicidad a cada rincón de la isla. Y nuestra última recomendación es El Descanso, película estrenada en 2007 y protagonizada por Cameron Díaz y Kate Winslet, dos mujeres que viven en distintas partes, una en Gran Bretaña y la otra en Estados Unidos. Ambas intercambian sus hogares durante la época navideña, después de terminar con sus respectivos novios. Cada mujer se enamora de un hombre de la localidad, pero descubren que sus inminentes regresos a casa podrían poner fin a sus relaciones. Mi nombre es Osvaldo Velázquez y estas fueron las recomendaciones para tu fin de semana. Fin de pelis. Tú puedes hacer realidad el sueño de un pequeño que desea recibir un regalo este 6 de enero. Puedes participar eligiendo a uno de los niños de la Casa de la Cultura Maestra Nachita que irán saliendo en las próximas publicaciones de nuestras redes sociales y tendrás que contactarnos mencionando que te quieres convertir en Rey Mago. Esto a través del teléfono 777-362-0220, extensión 1518, o bien enviar mensaje al WhatsApp 777-788-8082. En esta ocasión es el turno de Alexis, un niño de 10 años que quiere seguir estudiando y por eso pide a los Reyes Magos una tableta, porque es su herramienta para la escuela. Cuenta que tuvo una tableta la cual utilizaba para tomar sus clases a distancia y la maestra Nachita lo apoyó al compartir internet y asesorías para no atrasarse en sus estudios, pero se descompuso y no tuvo reparación. El pequeño está ilusionado por la llegada de los Reyes Magos el próximo 6 de enero y confía en que en esta ocasión puede recibir lo que ha pedido. ¿Te animas a ser un Rey Mago? Diariamente recorremos las calles y rincones del estado en busca de la información que tú necesitas. Yo, Carlos Soberanes, te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde en la 99.1 FM y a través del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar bien informado con Diario de Morelos. Diario de Morelos informa, líder en noticias. Por México y el mundo. Carmen Gil y esta es la información más relevante de México y el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia mañanera de este 17 de diciembre desde el 37º Batallón de Infantería allá en Villahermosa, Tabasco, donde estuvo acompañado por parte de su gabinete y por el gobernador Carlos Manuel Merino, quien presumió que la mayoría de los delitos en aquel estado van a la baja. López Obrador se pronunció sobre la intención del INE de retrasar la consulta sobre revocación de mandato, al señalar que son chicanadas. Asegura que cuidarán la inflación y también que Manuel Bartlett es un servidor público responsable y eficiente. Agregó que el funcionario ha sido atacado por ser promotor de la reforma eléctrica. También reconoció que la inflación es un tema importante, el cual cuidarán. Y aunque no se puede controlar por decreto, sí se puede hacer mediante mecanismos como el controlar el precio de los combustibles, los precios máximos del gas y viendo quién abusa de la situación. Los cárteles mexicanos están utilizando redes sociales como Snapchat, Facebook o Instagram para traficar de manera más sencilla fentanilo hacia Estados Unidos, ya sea mezclándolo con otros medicamentos o en forma de píldoras falsificadas que asemejan fármacos controlados, así lo advirtió la DEA. La titular de la Agencia Antinarcóticos Estadounidenses advirtió que entre las razones por las que los cárteles han decidido utilizar las redes sociales para expandir sus negocios está que estas son ampliamente accesibles y fáciles de usar, además de que los traficantes de drogas pueden esconder su identidad y mentir a los usuarios respecto a lo que están vendiendo. Y en el tema de redes sociales, también a nivel internacional, las recientes publicaciones en las redes han amenazado con tiroteos en escuelas de Estados Unidos.
El día de hoy ha alertado a autoridades escolares y provocado una respuesta de la USD y el FBI. Las amenazas en TikTok informan sobre tiroteos y atentados con bombas en escuelas de Estados Unidos en esa fecha, por lo que educadores anunciaron planes para aumentar la seguridad, ya que los funcionarios aseguran a los padres que las publicaciones virales no se consideran creíbles. Las amenazas de las redes sociales tenían a muchos educadores nerviosos mientras circulaban después de un tiroteo mortal en una escuela allá en Michigan, al que siguieron numerosas amenazas de imitación a escuelas en otros lugares. En las amenazas, advirtieron que varias de estas escuelas recibirían disparos y bombas. Hasta aquí la información de México y el mundo. Mi nombre es Carmen Gil y nos vemos la próxima semana. Por México y el mundo. Pasión deportiva. Hola, muy buenas tardes, amigos del auditorio. Mi nombre es Diego García. Vámonos con la información deportiva porque pues hay información del Encuentro Nacional Deportivo Indígena. Pues en la disciplina de fútbol 7 se dieron muy buenas noticias este día debido a que la escuadra femenil obtuvo la medalla de oro al ganar 6-0 ante su similar de Chiapas, mientras que el equipo varonil, bueno, se colgó también la medalla de bronce al imponerse 9-3 a Oaxaca. Lo anterior lo dio a conocer el Instituto del Deporte del Estado de Morelos en sus redes sociales. Además de que, bueno, además de estas dos preseas, se suman a las dos de plata que ya había conquistado Ayari Saldívar en las competencias de atletismo, así es que la delegación morelense sigue dando de qué hablar en este encuentro nacional. Ya lleva 4 medallas, una de oro, una de bronce y 2 de plata. Las actividades finalizan este fin de semana. Vámonos con información de la Liga MX, porque luego de que las negociaciones entre Chivas y América por Sebastián Córdoba se cayeran, pues un nuevo destino habría surgido en el horizonte del atacante americanista, y es que las Águilas pues tienen todo arreglado para que Córdoba se marche a los Tigres. El jugador llegará al cuadro universitario a petición de Miguel El Piojo Herrera, y solo es cuestión de detalles para que se concrete el traspaso. Durante el último torneo, hay que recordar, pues Córdoba marcó solamente 3 goles y disputó 13 partidos con las Águilas. Así es que, bueno, pues parece ser que le urge a las Águilas del América deshacerse de este mediocampista. Se habló primero de que pasaría al conjunto del Guadalajara, han sonado otros equipos, y bueno, ahorita en las últimas horas parece ser que serán los Tigres los que se lleven al medallista de Tokio 2020. En información del día de hoy también, las Rayadas y Tigres se verán las caras una vez más en la final de la Liga MX Femenil. Hay que recordar que esta será la quinta final regia en el fútbol mexicano de esta categoría, de las 8 ediciones que se han llevado a cabo hasta el momento. Es decir, existe un dominio total por parte del fútbol regio, y bueno, de las 4 finales regias que se han disputado hasta el momento, 3 las han ganado el conjunto de Tigres, por lo que Monterrey, bueno, pues quiere nivelar de a poco los números. Solamente una vez ha logrado el campeonato el equipo de las Rayadas, y bueno, hay que mencionar que está la morelense Andrea Hernández con este equipo. Así es que hoy a las 9 de la noche el partido de ida, y el próximo lunes será el encuentro de vuelta. Por último, en temas internacionales, Andrés Guardado se perderá los próximos partidos del Real Betis luego de haber dado positivo por COVID-19. Esta es la segunda vez que el mediocampista mexicano se contagia desde que inició la pandemia. Y bueno, el canterano del Atlas se perderá el duelo de este fin de semana cuando se enfrenten al Athletic de Bilbao. Luego del positivo de Guardado, bueno, pues el resto de la plantilla se hará nuevamente pruebas para descartar más contagios. Así es que está fuerte el tema de los contagios, no nada más con el equipo del Betis, sino en general en la Liga de España. El Real Madrid también el día de ayer reportó varios casos, así es que pues está preocupado esta situación en el fútbol allá en el viejo continente. Hasta aquí la información deportiva más relevante. Mi nombre es Diego García y que tengan un excelente fin de semana. Pasión deportiva. Buenos días, estamos buscando gente como usted. ¿Como yo? Sí, dedicada, proactiva, responsable y que quiera superarse. Le ofrezco prestaciones superiores a las de ley y excelente ambiente de trabajo. Ah, suena muy bien, ¿eh? Me convenció. ¿Dónde firmo?
El trabajo no cae del cielo. Nadie va a llegar a tocar a tu puerta. Búscalo y encuéntralo ya en clasificados.diariodemorelos.com. Aviso clasificado de Diario de Morelos. Busca y vende en un clic. Continuando con la dinámica de Rey Mago, es turno de Salomé, una niña de 5 años, una de las más pequeñitas integrantes de la Casa de la Cultura, Maestra Nachita, y pide a los Reyes Magos una muñeca sirenita y un carrito eléctrico. Salo es la menor de dos hermanas, es originaria de Guerrero y llegó a Morelos hace poco. Sus papás salieron de su comunidad para buscar una mejor vida para sus hijas y con ayuda de la Maestra Nachita, Salomé fue inscrita en el preescolar. Sus papás no tienen estudios y es complicado para ellos apoyarla en sus tareas. Con ayuda de sus compañeritos elaboró su carta para los Reyes Magos. Ella sabe quiénes son, pero a su casa no han llegado con regalos. Sus papás les compran dulces y eso reciben cada 6 de enero, por lo que este año está emocionada porque tiene la ilusión de que esta vez sí recibirá un obsequio. Si deseas participar, contáctanos al número WhatsApp que es el 777-782-8082 y haz realidad el sueño de esta pequeñita. Con esto finalizamos la jornada del día. Recuerde seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Facebook, Twitter e Instagram, y ahora en TikTok, para mantenerte al tanto de lo que acontece en la entidad. Les deseo un bonito fin de semana, disfruten su descanso. Mi nombre es Daniela Ocampo y nos vemos el lunes. Diario de Morelos informa con Daniela Ocampo.